Buenas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, escucha bien. Ahí estamos esperando que se conecte también Roberto Manuel, que lo voy a acompañar en esta clase que va a ser sobre responsabilidad penal juvenil. Ahora, cuando se conecte Roberto, vamos a dedicar unos minutos también a que despejen dudas sobre la clase de ejecución penal, que ahí lo veo a Esteban conectado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Facundo? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Para que despejen dudas de la clase de ejecución penal, que como fue asincrónica, tal vez quedó alguna duda, cualquier cuestión. Celeste comentó que también había algunos temas con los trabajos prácticos, así que si les parece, lo esperamos a Roberto y empezamos con eso. Hola, Roberto. Hola Facu, ¿se escucha bien? Perfecto. Esteban, qué tanto tiempo sin verlo. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, gracias.
Facundo, no me ponga de hospedador, por favor, porque yo te explico. Bueno, los que Esteban ya lo sabe, y déjame ver si veo alguno más que seguramente. A Matías creo que lo tengo. Santiago Ramón no creo que sea la persona que está en la foto. Está buena la foto. ¿Cómo se llama? Pero si me pones de hospedador, se me complica leer el chat, todo eso. Vos sabés que respirar y mascar chicle desde el punto de vista informático se me complica y mucho. Lo hicieron de la Secretaría Académica. Se ve que no confían en mí y confían en vos. Sí, sí. Tomás, ¿qué tal? Tanto tiempo. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Muy bien. Estabas desaparecido. Bueno, está bien, tuvimos un año sin posibilidades de observar, pero bueno. ¿Esperamos un ratito más? No sé qué número se suele conectar, no sé si alguno de... A ver, alguno haga de mandar al frente a sus compañeros, más o menos. No, si es una plenaria y las dos comisiones, faltarían algunos. Las comisiones son hasta 40, así que somos 58. Mirá qué dúctil, Esteban. No quiso decir, faltan un pedazo, ¿no? Pero está bien, se entiende. Bueno, veo varias cámaras prendidas, que eso está bueno, para un poco suplantar la falta de presencialidad. Uf, no me hablas. Bueno, no importa. No voy a decir nada respecto de los parciales ni nada por el estilo, porque si no, ¿para qué voy a subir un poco la silla? Porque si no, ahí está. Sí, tengo información y todo, pero no la voy a dar. Bueno. Bueno, una pregunta voy a hacer desde el punto de vista, esto para Facu y demás. Yo veo a los que están en la primera página. ¿Quiere decir que los que están en la segunda pueden ellos apagar la cámara total, no, como no están, ¿no? O sea, el problema es conectarte al principio. No. Eso no lo sé cómo es. Podés ir corriendo y ver las demás páginas también. ¿Te imaginas si yo tengo que hablar, mirar el chat, correr la página? Me voy, me tiro. Vos hablás si querés y yo chequeo que nadie te haga burla y esas cosas. ¿Me permitís decir que tampoco confío en vos? No estaría bien eso, ¿no? No, sí, está bien. Sabés que soy así, tengo ese problema y los que me conocen saben ese problema. Bueno, no, a ver. Hay muchas cámaras prendidas, está bueno. Está bueno. Bueno, a ver. Me presento para aquellos que no me conozcan. Mi apellido es Manuel. Mi nombre es Roberto Alejandro. Soy docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en parte general, parte especial, y el doctor Gabriel Bomini me ha distinguido invitándome a participar también de su cátedra. Aquellos que me conocen saben que no tengo problema cuando no. Mi intención es que esto sea un ida y vuelta, o sea que no esperen a que termine para cortarme, preguntarme y demás. Donde ven que no entienden algo o se pone confuso o alguna situación en particular, me dicen, no, pará, explícamelo de nuevo. Bueno, aquellos que me conocen saben que a mí eso no me molesta, es más, me gusta, y la idea es ida y vuelta. También va esta aclaración para aquella persona que no concuerde con lo que yo digo, y entonces el intercambio de ideas me parece lo más positivo, sobre todo cuando, como ustedes, ya todas las materias de la parte de derecho penal ya la dieron, ¿no es cierto? ¿Está? O sea, procesal penal también, porque hoy voy a ocupar bastantes, ya Facundo me hace que no con la cabeza. ¿No? No todos, bueno. Algunos la pueden haber hecho, pero no es obligatorio, digamos. Bueno, entonces hagan una cosa, entonces voy a necesitar que en la medida cuando yo me ponga por ahí un poco técnico con, porque voy a hablar de, vamos a hablar de hoy de justicia, de régimen penal juvenil, hoy vamos a ver los dos sistemas que imperó y otro que está operando en estos momentos. Entonces, cuando no entiendan algo, me dice, pero ¿cómo?
lo podemos ir explicando. Previo a ello, le hago una pregunta a ustedes que me pidió el titular, el doctor Gabriel Bombini, es si habían solucionado el tema de acceso al campus. Yo sí, bueno, yo que era una la primera que le planteé al doctor que Hola, no tenía acceso. ¿Cómo está, doctor? Bien. Y bueno, y ahí se sumaron casi todos los compañeros, por lo menos a mí, nos hicieron mandar un mensaje por WhatsApp a uno de los chicos, a una chica, no recuerdo bien, y sí, a mí a los días me lo solucionaron. Bueno, buenísimo. Bueno, perfecto. Entonces, yo ya puedo... Bien, bárbaro. Ahí en el chat ponen todos que también... ¿no? Perfecto, eso me sirve para después diagramar algo con el doctor Bombini. Primera situación, ya aclarada. Esto lo damos, va por la afirmativa, como en un juicio oral. Votamos por la afirmativa. Sí solucionado el campus. Con el doctor Facundo Lepp, también estábamos... Doctor, no. Bueno, está bien. ¿Qué, todavía no tenés? No, vos viste que hay una acordada del año 30 de la Corte que establece que aquellas personas que hubiesen sido egresadas de la Universidad de Derecho y habrían aprobado, se pueden ser considerados doctores. ¿Está? Entonces yo tengo esa vieja situación en particular. ¿Usted ya tiene el título? Está en trámite, eterno. Ah, bien, no, entonces sos un alumno. Salí de acá, andate. O te voy a tratar igual, o peor que los que las señoras que tengo enfrente. Hola Emilia, no te había conocido, ahora por la cámara te veo. Bien, con Facundo también estábamos encargados de la parte de hablar con ustedes del tema de ejecución, que la clase fue el día sábado, nos regalaron que fuera un sábado y el sábado de Pascua. No, fantástico, me imagino a todos leyendo fructuosamente todo lo que le subimos al campus y los fallos. Bien, pero tengo una mala noticia para darles. Va a ser parte de la examinación de ustedes y yo, para quedarme tranquilo con mi conciencia, aquellos que vieron Disney es Pepe Grillo, querría saber si tienen alguna duda o alguna situación a ese respecto. Con independencia del tema del trabajo que me contó ayer Celeste que había sido materia de consulta, de si era obligatorio o no obligatorio. Cuando dijo que no era obligatorio, todos calculo que deben haber respirado de una manera más fuerte que la normal y habitual. No obstante lo cual, les digo que sería interesante que materializaran ese trabajo, porque también va a ser tenido en cuenta, calculo yo, y es lo que espero, y es lo que realmente deseamos con el señor Facundo Lepp, para saber cuál es su criterio, cuáles son sus opiniones. Nosotros los vamos a leer y se lo vamos a devolver. Y a ver si en un momento de su evaluación puede ser tenido en cuenta a los fines de, supongamos, tener en cuenta en la nota final. Esa sería mi postura. No sé qué van a opinar mis compañeros de cátedra. ¿Alguna duda con el tema de ejecución? Como esperaba, ninguno tiene ninguna duda. Bien. Perfecto. Yo hoy por hoy tengo 10 millones de dudas respecto a ejecución. Me llama la atención que no tengan dudas. Bien. No, yo creo que no son dudas. Bueno, en mi caso no son dudas, sino que me parece que al parecer no sé. Salvo hay algunos principios que no se cumplirían ni de casualidad. Okay. Sí, el de legalidad o el de judicialidad, pero el de humanidad, por ejemplo, es un principio que no estaría regiendo muy bien. ¿El de legalidad? Entonces, sí. No, el de humanidad. El de legalidad sí, el de legalidad sí, entiendo que sí. Mira vos, yo plantearía una situación. Lo dividiría y yo te diría, el principio de legalidad formal se estaría cumpliendo. Ahora hay que ver si el principio de legalidad material específicamente se puede cumplir. Uh-huh. Se puede
Sí, está bien, digo bien, se puede cumplir. ¿Está? Ni que hablar con la problemática de que se plantea hoy, con esto del, lo, como en palabras de Zaffaroni, si se pueden compartir o no, de la criminología mediática, hace en cuanto al principio de progresividad establecido desde el punto de vista convencional, ¿no? Tema hoy harto, si se quiere, demonizado por lo que comúnmente se denomina criminología mediática, o cómo es estas situaciones establecidas o instaladas, podríamos decir, desde un punto de vista sociológico, por parte de los medios masivos de comunicación, ¿no? Ese en tema, pero no tiene ningún inconveniente con la problemática de los habeas corpus correctivos, las situaciones en cuanto a las morigeraciones y esta problemática de progresividad, ni el régimen disciplinario, nada que consultar con relación a eso. Miren, que quiere decir que ya podemos, Facundo, podemos prescindir de nuestras charlas con el material que damos, queda por abastecida la situación. Se ríen. Sí, sí. ¿Estoy siendo sarcástico? Sí, señor, estoy siendo sarcástico. Yo, para si les queda alguna duda. Hagamos lo siguiente. Sigo con esta. Hoy me debo haber levantado con demasiado buen ánimo. Hagamos lo siguiente. Yo voy a tener clase con ustedes. Yo voy a tener una clase más con ustedes el día 24 de abril. ¿No? Que ahí lo que vamos a hacer con el señor Facundo, te voy a decir doctor, ya está, porque tengo que pensar dos veces. Con el doctor Facundo Lev, lo que hemos pergeñado para esa charla en particular con ustedes es, después de ver lo que vamos a ver hoy, cómo opera desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia Nacional, estos diferentes estándares en cuanto a el modelo tutelar y el modelo de responsabilización. ¿Está? Y cómo, o sea, vamos a hablar de ser y deber ser desde el punto de vista procesal, y la clase que viene vamos a hablar de ser y deber ser, de la aplicación de los principios de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cómo se materializa en la jurisprudencia a nivel Corte Interamericana y a nivel Corte Nacional. Bien, eso es lo que veríamos la clase que viene. Voy a dar una segunda oportunidad para que ustedes, si tienen alguna duda respecto a la problemática de la ejecución, la hagamos en esa última charla, porque ya después estamos muy cerca de la evaluación final. Y a mí siempre me gusta quedarme tranquilo de tratar de, sobre todo en criminología, charlar con ustedes todas las dudas o planteos que quieran hacer. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar. Previamente a ello querría también, y acá Facu me va a ayudar, es ¿cuántos de ustedes pudieron ver el material fílmico que se les aporta y leer los trabajos, los dos trabajos que se le planteó? Me gustaría después en algún momento acercarle uno más que me parece de significativa lectura, que es el que realiza el doctor Bombini, que lo denomina Juventud y Penalidad, la construcción de un enemigo social. Me parece es un trabajo que le vamos a aportar para la clase que viene. ¿Alguien pudo ver la película? ¿O alguien ya la había visto? ¿Alguien pudo leer el material? Yo, para saberme desde dónde me planteo. Sin miedo, chicos. ¿Alguien la vio? Sí, doctor. Sí. Bueno, buenísimo. Bárbaro. Creo que la gran mayoría, como hace como el grillo cri-cri, no la vio o la dejó pendiente para el fin de semana. Bien. Bueno, yo lo que voy a hablar es, en realidad, de cómo ha tratado desde el punto de vista, me voy a situar
específicamente en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo ha sido el tratamiento que le ha brindado la justicia provincial a toda la temática del menor desde, si se quiere, desde el 1900 en adelante? ¿Cómo ha sido el tratamiento, tanto desde el punto de vista criminológico como desde el punto de vista dogmático? ¿Cómo ha entendido esta temática de, y observen cómo hablamos, temática de el problema de los jóvenes, y no hablamos de la problemática de la criminalidad de los menores? Ya conlleva la utilización del lenguaje, si se quiere, ya conlleva particularmente un estigma que se le coloca a determinadas situaciones. Hoy por hoy ya no podemos sostener y hablar de la minoridad, la delincuencia juvenil, son situaciones en las cuales tenemos que ser, sobre todo los que estamos en el estudio de la abogacía, tenemos que ser medianamente cuidadosos con los lenguajes que colocamos al expresarnos. Bien, podemos decir, es una lástima que no hayan podido leer el material, pero a ver, la ley de patronato en la República Argentina fue publicada en 1919. O sea que la ley de patronato es previa a, si se quiere, el Código Penal. ¿Bien? María Angélica, ¿querés decir algo? ¿No? Sí, bueno, doctor, iba a decir eso, que era previa al Código. Claro, es previo al Código Penal. Imagínense, o sea, fue un tema de preocupación, ¿no?, bastante significativa. Ahora bien, la provincia de Buenos Aires fue la primer provincia argentina en ocuparse específicamente del tema mediante la creación de los tribunales de menores. ¿Saben cuándo fue esto? Esto fue el día 3 de marzo de 1938, quiere decir que pasaron 20 años del dictado de una ley nacional para que se implementara en la provincia más poblada de nuestro territorio una legislación específica y que se creara una jurisdicción que se ocupara de esta temática. Ahora bien, esta ley de menores, la ley de los tribunales de menores, es fácil de recordarlo desde el punto de vista alfanumérico, toda vez que es 4664, ¿no? Desde el punto de vista criminológico, tenía, esto ya ustedes espero que estén familiarizados con estos temas, desde el punto de vista criminológico la podemos denominar como una ley eminentemente positivista y de tinte etiológico. ¿Por qué? Y dentro de las pautas imperantes en ese tiempo, era eminentemente correccionalista. El sistema de justicia justificaba ante cualquier situación en la cual se viera incluso un menor de edad, justificaba reacciones estatales, ¿cómo decirlas?, coactivas. Frente a, imagínense ustedes, faltas, frente a alguna infracción, alguna contravención y algún delito, el joven, perdón, vamos a hablar como se hablaba en esa época, el menor, ante la más mínima falta y a los fines de tratar de resocializarlo y neutralizarlo, teoría de la defensa social, el Estado podía privarlo de su libertad mediante la, como era un menor que se encontraba en una situación irregular, lo podía privar de su libertad y resguardarlo en alguna institución para que éste pudiera resocializarlo. Se crea esta denominada situación irregular y se instala
como bien señala una de las autoras de los trabajos que les pedimos que leyeran ustedes, como bien dice Maribelov, esta categoría del menor abandonado, cualquier menor que se encontrara en situación de abandono, la ley presumía que era una situación irregular, menor abandonado, y entonces directamente pensaba, todo menor abandonado es un delincuente, no, no es posible, lo pensaban como delincuente. Y se inventa de esta forma, no es una invención nuestra, pero sí la hemos tomado de los Estados Unidos, lo que comúnmente se denominó la situación de delincuencia juvenil. Se instala, como bien señala la mencionada autora que venimos señalando, ella habla de una profecía autocumplida. Se trata a una persona como delincuente, aun cuando no hubiese cometido ningún delito, y es probable que exitosamente a esa persona se le pegue esa etiqueta. Como se siente, entonces comete lo que ha sido previamente establecido. Le menciono, no quiero cansarlos a ustedes con que lean el articulado de esta ley, por suerte derogada, 4664, pero hablaba de que una persona, un joven, en realidad, un menor de edad, si estuviese material o moralmente abandonado y corriere peligro moral, se podrá recurrir a la autoridad, escuchen las palabras porque son increíbles a hoy, para corregirlo y educar al menor. Es más, se daban situaciones en las cuales los padres podían dejar al menor ante la autoridad pública para que éste lo corrigiese. Bien, ¿esto qué quiere decir? Consideraba a estos menores de edad no como sujetos, sino como objetos de protección. A ver, el objeto era protegerlos, pero de esta forma también se protegía la sociedad de los mismos. Y los colocaba para su protección y reeducación en esta situación legal tutelar, institucionalizándolos. El corte, si alguien no entiende, por favor me para y explico. El corte o el anclaje procesal que encontraba esta ley era de neto corte inquisitivo. Por ello, la regla era la oficialidad. El expediente era escrito y secreto. Concentraba todas las funciones en una única persona, el juez de menores. ¿Cuál era la concesión jurisdiccional de este juez? Aquellos que han estudiado la parte histórica del derecho de familia, era considerado el buen padre de familia, ¿está? El que lo sabía todo. El que aplicaba las reglas de su propia moral y no tenía un control jurisdiccional. Para ese entonces, la privación de la libertad no era la excepción, era la regla. La prisión preventiva, que en la faz de este proceso de menores, se hablaba no ya de prisión preventiva, se cuidaban desde el punto de vista del lenguaje, y se hablaba en realidad de una internación. Claro, porque todas las medidas eran para proteger a esa persona. Llegando a, no puedo dejar de mencionarlos porque es llamativo cómo se los trataba, a una norma establecida allá por el artículo 22 de la 4664, que la voy a leer para que tomen noción ustedes. Decía, que se podía privar de la libertad alojando en un instituto a estos menores por tiempo indeterminado, la ley es 46664, por tiempo indeterminado y hasta que cumpliesen la mayoría de edad, no nos olvidemos, el Código Vélez Arfiel, la mayoría de edad se adquiría a los 21 años,
Siempre y cuando bajo esta plétora de que se encuentre material y moralmente abandonado o en peligro moral, aún, o sea, puede ser, lo que quiero que significar es esto. Un menor era sometido por un proceso penal. Vamos a suponer que se lo requiriera o se lo investigara por un delito de robo, hurto, lo que ustedes quieran. ¿Bien? Se le imponía una sanción, no se le imponía una sanción. Vamos al caso más absurdo. Proceso por robo, esta persona era absuelta por el delito de robo, pero si se establecía que estaba material o moralmente abandonado o en peligro, se podía disponer su internación en un instituto hasta que lograra la mayoría de edad. Una vez que lograba la mayoría de edad, de forma mágica, con este ideario mágico que tienen las penas o tenía el derecho penal en ese entonces, a los 21 años era dejado en libertad. No importaba que siguiera estando material o moralmente en situación de indefensión. Se lo dejaba en libertad porque ya, arreglátelo como puedas. Acuérdense, 1938, ¿hasta cuándo tuvo vigencia esta ley? Esta ley tuvo vigencia hasta el año 82, que fue modificada por un decreto ley, también, estamos hablando provincia de Buenos Aires, la ley 10.067, particularmente considero que es uno de los últimos regalos que nos hizo la dictadura cívico-militar, porque ¿saben cuándo empezó a regir la ley 10.067? Comenzó su ejercicio el 9 de diciembre de 1983. Un día antes de que asumiera Alfonsín. El día anterior a que asumiera Raúl Alfonsín como presidente de la Nación. Es fantástico. O sea, antes de irse, si vamos a hacer macana, hagámosla completa y vamos a legislar respecto de los menores en la provincia de Buenos Aires. ¿Bien? Lo triste, y en esto todos nos tenemos que hacer cargo, es hasta cuándo rigió la 10.067. Todos nos tenemos que hacer cargo. Vuelvo a decir, comienza a regir el día anterior a que el gobierno de Raúl Alfonsín comenzara. Tiene todo este... están grabando, bueno, no importa. Tiene todo este pastiche, por decirlo de una manera coloquial, sistema inquisitivo, considerando, echándole algunas situaciones que ya consideraba insostenible, manteniendo otras que no podían lógicamente mantenerse, pero consideraba a los menores que son colectados, podríamos decir, por el derecho como objetos que carecían de toda capacidad, dando pie de esta forma a que el Estado se ocupe de ellos. También continuaba con esos vocablos de orfandad, si estuvieran material o moralmente abandonados. Pero aquí estamos hablando de criminología y nos vamos a ocupar cómo en la parte penal se ocupaba de estos menores. Para tratar de solucionar esta problemática que se daba y que veía en aumento, si algún menor cometía algún delito, y siendo estos principios procesales basados en estos procedimientos inquisitivos, el procedimiento continuaba, no podía ser de otra manera, escrito, secreto, oficioso. El juez seguía siendo el sujeto central del proceso. Era, miren, a ver, para que se entienda, hoy ustedes no lo van a poder comprender, pero el juez era el que realizaba la instrucción, el que dictaba la sentencia y el que ejecutaba esa sentencia.
Sí, a ver. Para que se entienda. Si yo someto a una persona a un proceso penal durante cierto tiempo y después soy la misma persona que va a tener que dictar la sentencia, ¿qué creen ustedes? ¿Qué tipo de sentencia va a dictar? ¿Qué les parece? Condenatoria. ¿Eh? Condenatoria. Claro, porque yo tengo que avalar todo lo que hice. Todo lo que dije antes, sí. Y, a ver, esto para ver si leyeron algo de ejecución, que por lo que me dijeron, calculo que mucho no. ¿De qué se violaba? Haciendo un paralelismo con lo que pasa en ejecución. ¿Cómo es la pregunta? Siempre haces lo mismo, Tomás. Me volvés a pedir repetir la pregunta para pensar la respuesta. Viste que uno se acuerda de los alumnos. Escuchá, muy sencillo. El tema es, ¿cuál es una de las garantías que viene estableciendo la 24.660 y la 12.256? El debido proceso. ¿Eh? El debido ¿qué, proceso. Rocío? El debido proceso. Sí, pero en la fase de ejecución. ¿La judicialidad? Defensa en juicio. Bien. Yo quiero, estoy esperando otro principio. La legalidad. Y a ver, me gusta ese, pero específicamente en ejecución, uno de esos principios, ¿cómo se materializa? La judicialidad. Bien, Agustina. ¿Y cómo se materializa ese? Bien, me gusta. Porque se pasó de que en la fase de ejecución penal decidieran quienes estaban dentro del penal, digamos, las autoridades del penal, a que hubiera un juez de ejecución que tomara las decisiones en torno a la pena cuantitativa y cualitativamente. Bien, viene por ahí. Quiere decir, en realidad es otra situación en particular, es que no puede ser el mismo juez que dicte la sentencia quien controle la ejecución. ¿Ah? Ese es un principio que se estableció en la 24.660 y la 12.256. Pues bien, aquí era el que investigaba, el que dictaba la sentencia y después era el que ejecutaba esa sentencia. Y a esto debe agregársele que la faz de los recursos era bastante acotada. Pero como si todo esto fuera poco, la actividad del Ministerio Público en este proceso en particular era más que llamativa. Porque quien se ocupaba de los jóvenes que habían cometido un delito, hoy me parece mejor decirlo aquellas personas que han infringido la ley penal, sobre todo en la fase de menores, no en la fase de jóvenes en realidad, la materialización del Ministerio Público se encontraba en cabeza del asesor de menores. Pero si ya era desquiciante, no es la palabra desquiciante, no estaría bien decirlo. Bueno, sí, vamos. Si ya era desquiciante que un mismo juez investigara, condenara y ejecutara, bueno, mírense si será desquiciante la actividad del asesor de menores. El asesor de menores venía a cumplir en este proceso, venía a cumplir la función de fiscal y de defensor. O sea, fíjense, el proceso era escrito, ¿no? Entonces, el juez determinaba el proceso, elevaba, no había requerimiento de ejecución, pasaba los autos, dictaba el auto de procesamiento, prisión preventiva en aquellos momentos, y le daba la causa fiscal para que acuse. El fiscal era el asesor de menores. Entonces, el asesor de menores dictaminaba y pedía pena. Se lo devolvía al juez. El juez se lo volvía a mandar al asesor de menores para que defendiera. ¿Bien? Bien. Luego de lo cual, el juez dictaba sentencia. ¿Bien? Avalando todo el proceso que había llevado adelante. Y le pasaba la causa al asesor de menores para que revisara la situación. Pregunta. Si el asesor de menores pidió pena
y después pidió la absolución, ¿qué va a hacer? Lo van a penar. O lo van a absolver. Y en, los dos, en las dos situaciones está bien. Está bien, y si apela, se va a contradecir contra su propio pronunciamiento. Está bien, ustedes me podrán decir, sí, claro, pero mire, fíjese, en Mar del Plata había tres asesores de menores. El asesor 1, asesor 2 y asesor 3. Entonces el asesor 1 acusaba y el asesor 2 defendía. Vamos, pertenecen al mismo cuerpo, señores. ¿Mm? Y también, por último, para no robar más tiempo en estas situaciones en particular, sigamos entendiendo que la privación de las personas era la regla, o sea, la prisión preventiva era la regla, no la excepción. Siempre esta prisión preventiva era, tenía un ropaje, para no decirle prisión preventiva y asimilarlo a los mayores, tenía un ropaje de, no, pero yo, es un sistema tutelar, yo lo estoy cuidando. O sea, le privo su libertad porque lo voy a cuidar. Y lo envío a un instituto de menor. Que aquellos que hayan visto la película, insisto, aquellos que no la vean, y si tienen unos momentos de su tiempo, véanla porque refleja de manera bastante acabada cómo es o cómo era en principio la problemática de las personas bajo este ropaje tutelar. Bien, ese sería el procedimiento instalado en la provincia de Buenos Aires, el cual imperó, acuérdense, nos lo regalaron el último día de la democracia, 83, hasta el año... El dictado, la Convención de los Derechos del Niño entró a regir en nuestro país, no se olviden ustedes, en el año, si no me equivoco, es años finales del 90 y demás. Y aquí en Provincia de Buenos Aires, las leyes que modifican este decreto ley 10.067 son dos. Una de corte, si se quiere, netamente de restitución de derechos, que es la 13.298, y la específicamente penal, ya en diciembre del año 2006, la 13.664, que es la que crea el fuero de responsabilidad penal juvenil. Bien, pero en realidad fue dictada en el año 2006 y por sucesivas prórrogas en cuanto a su implementación. En realidad la 13.634 comienza a regir en el año 2008, a finales del 2008. Bien, o sea, pasó mucho tiempo en democracia sin adecuar convencionalmente las leyes que, sobre todo en provincia de Buenos Aires, si bien a nivel nacional fue en el año 2005 cuando se implementa la 26.061 a nivel nacional, que hace a esta, tratar de adecuar la normativa nacional a lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño. Digamos que estas dos leyes en Provincia de Buenos Aires, la 13.298 y la 13.634, lo que vienen a hacer es cambiar el paradigma en el cual se va a atender toda la problemática de los niños, niñas y adolescentes. Si se pasa de una situación irregular, como era la anterior, a una situación o a un entendimiento o paradigma, como ustedes quieran decirle, de protección integral de los derechos del niño. ¿Está? Y en lo que hace a nuestro proceso penal, se le brindan, y acá hago énfasis, y en esto después vamos a hablarlo con Facu, se le brindan al joven como piso, y que se entienda bien desde el punto de vista del lenguaje y la significación que tiene, como piso los mismos derechos que tienen las personas mayores de edad. A saber, no se olviden que la ley, bueno, aquellos que ya dieron procesal penal, y si no, hablo,
la ley 11.922, que es la que reformó el procedimiento en la provincia de Buenos Aires para los mayores de edad, divide tajantemente, desde el punto de vista jurisdiccional, cómo se va a intervenir a una persona a la cual se le atribuye la comisión de una conducta probablemente delictiva. Y tenemos así un procedimiento que se divide en un procedimiento de conocimiento y un procedimiento de, jurisdiccional de sentencia. Así tenemos un juez de garantías y ya sea, depende de la índole del delito, vamos a tener un juez correccional, o un juez en lo criminal, o un tribunal oral, va a depender de la magnitud del hecho que se le reprocha a las personas. En la justicia juvenil ya se dejó de llamar justicia de menores para hablar de justicia de responsabilidad penal juvenil. O sea, lo que tiende o propende la ley es a la responsabilización de esta persona o este sujeto en conflicto con la ley penal. Después podremos ponernos de acuerdo desde el punto de vista filosófico si hace bien o no uno en achacarle o pedirle que un proceso tienda a responsabilizarse. Recuerdo obras de Foucault respecto de esta situación de que todo tiende a que el sujeto confiese y la confesión viene de un paradigma, si se quiere, religioso. Pero no es el momento ni el lugar para ponernos a discutir esta situación. Respecto de cómo se establece el procedimiento, tenemos la jurisdicción se encuentra dividida, un proceso de conocimiento que está a cargo del juez de garantías y un proceso de sentencia o de resolución que es muy respetuoso, todas las fases son muy respetuosas del contradictorio, que es quien va a dictar la sentencia todavía, y eso en algo que está trabajando mucho. Leí su artículo y se lo digo, doctor Facundo Lepp, junto al doctor Adler, muy bueno. Respecto todavía en el sistema de responsabilidad penal juvenil, no tenemos dividido la situación de que el juez que dicta la sentencia sea el que la ejecute, situación que se espera cuanto antes se le encuentre una solución. Una consulta. Sí. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha sancionado a Argentina por las cosas que no cumple frente a los niños y niñas en vamos a ver la ley penal. La clase del 18, ya te digo para que vayas buscando y leyendo. Mendoza y otros. Exactamente. Sí. Bulacio, Mendoza, varios, ha tenido y tiene varias incidencias en la Corte Interamericana en cómo ha sido el tratamiento que le ha dado la justicia argentina a toda la temática de los jóvenes frente a la comisión de problemas de índole penal. Sí. Bien. Otra de las cosas que me parece de significativa importancia es, y haciendo una contraposición con lo que establecía la ley 10.067, es que antes habíamos hablado de que intervenía el Ministerio Público a través del asesor de menores. Pues bien, ahora a los jóvenes que se presume la comisión de una conducta delictiva, el Ministerio Público entiende que toda esa temática tiene que ser abarcada por, vuelvo a decir, con el piso de igualdad que tienen los mayores, a saber, hay un fiscal del fuero, en realidad acá Mar del Plata son tres, y son cuatro, y en cuanto a las defensorías del joven, también son cuatro. Se le brindan, vuelvo a decir, al joven, como piso, las mismas garantías en el procedimiento y sobre todo en la vía recursiva. En la vía recursiva, goza de todos los mismos derechos que tienen los mayores. Me parece
es de significativa importancia, y esto le voy a dar la palabra a mi compañero, que la justicia de responsabilidad penal juvenil echa mano y tiene que estar muy en contacto con toda la problemática de, me sale como término, asistencia social, o de cómo el Estado debe ocuparse de todo. Porque el cambio de paradigma tiene que ver en esto. ¿Qué quiero decir? Pasamos de la situación irregular a un sistema de garantía y protección de los derechos. Y generalmente con los jóvenes que opera por esta problemática de selectividad secundaria, nosotros no operamos con jóvenes que tengan todos sus derechos materializados. La gran parte, y otra de las críticas que se le hacía al sistema anterior, los jóvenes cuya entraban dentro del sistema tutelar eran captados por los jueces de menores. Ahora, si eran jóvenes que tenían garantizados sus derechos antes de la ley 13.298 y 13.634, ingresaban por los juzgados de familia. Esto de ponerle categoría y tinte de etiquetamiento siempre estuvo y siempre ha. Siempre sí, del paternalismo que había en el sistema, ¿no? No, no, porque... no, pará. Si querés entrar a hablar del paternalismo que había en el sistema, y podemos estar 3 años. Sí, era sí, un sí, juez. Sí, total. La mayoría eran hombres, y no solo esto, aplicaban su criterio moral. Hay sentencias en las cuales el juez de menores ordenaba la concurrencia de las personas a misa diaria y rezo. Tremendo. No, no, es para... algunos jueces viejos me deben estar matando, piden mi cabeza. Pero bueno, respecto de lo que quiero darle, porque él trabaja mucho en esa situación y quiero que él le hable... no tanto del deber ser, sino del ser, que me parece que ahí que es interesante la situación, es que la justicia de responsabilidad penal juvenil, sobre todo con el material humano en el cual trabaja, esto es, jóvenes que se encuentran con la mayoría de sus derechos vulnerados, tiene que echar mano de las agencias administrativas del poder provincial, en este caso, para que se trate de alguna manera de menguar esta problemática de restitución o valoración de los derechos vulnerados. A ver, cuento una, y ahora ya le doy la palabra a mi compañero, a Facundo. Muchas veces nos encontramos nosotros con personas totalmente indocumentadas, que nunca tuvieron documento. Me consta personalmente que muchas veces cuando uno le pide el documento, el chico, sí, porque son niños, uno ya cada vez más grande, cada vez lo ve más chico, que vienen con el documento, ah, no, yo tengo el documento, te dice muy seriamente la persona. Y lo que te atrae es, no es la partida de nacimiento, sino el egreso del hospital. Nunca pasó por el... Ante eso no se encuentra. Ni que hablar de problemática de alimentación, tratamiento y de y educación, educacional. Bueno, Facu, me parece que estaría bueno que le des el ser. Y perdón, si alguien quiere parar y preguntar, vamos para adelante y para atrás, sin ningún problema. Bueno. Obviamente que lo normativo es sumamente importante, pero bueno, como siempre hablamos con Roberto, nos parece que criminología tiene que tener la particularidad de realmente abocarse al funcionamiento del sistema penal con sus diferentes agencias, dentro de las cuales, por supuesto, supongo que lo habrán visto en las primeras clases, no sé si con Cristian Rajuán o con Nicolás, las diferentes agencias que conforman el sistema penal, dentro de las cuales, por supuesto, está la justicia, pero también se encuentra la policía, también se encuentran los medios de comunicación, y también se encuentra la universidad, que nosotros nos dejamos también como universidad de estar por fuera del sistema penal,
¿no? En el carácter de reproducción ideológica, por eso es sumamente importante que no se queden como lo que uno le dice es una verdad absoluta, y todo creo que está dispuesto a discusión y a escuchar opiniones. A mí siempre me gusta en los diferentes cuatrimestres o bimestres empezar contando mi experiencia personal cuando me encontraba realizando una práctica en la Defensoría de Ejecución de adultos, y obviamente yo venía viendo que la población carcelaria era seleccionada dentro de la, de lo que podría denominarse personas jóvenes, que tal vez apenas habían cumplido los 18 años, 20 años, bueno, y me llevó la posibilidad de empezar a trabajar en un juzgado de garantías del joven, que es donde estoy trabajando actualmente. Bueno, y, dame un segundito, te paro, porque sí. Me olvidé de decirles algo. Dale. Que se lo tendría, sí, esto es así, es un ida y vuelta, y yo en muchas cosas pienso diferente a él, ¿eh? Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Esto lo tendríamos que haber visto en la clase de ejecución. Ustedes nos lo tendrían que haber preguntado. Veo que de ejecución la colgaron. Salvo alguno, la colgaron. Fíjense ustedes este horizonte de proyección. Pues tiene que ver con lo que recién acaba de decir Facu. El Instituto de Cerrado de Mar del Plata, en la cual se encuentran las personas que han cometido delitos graves, eso ahora lo va a mencionar Facu, tiene un lindo horizonte de proyección. Está a escasos 400 metros de la unidad penal 44 de Batán y a unos 800 metros de la unidad penal 15. Quiere decir que como horizonte de proyección, no sé a quién se le ocurrió, como pantanosa idea, por ser catedráticos hablando, poner un instituto de menores cuyo horizonte de proyección sea 400 metros la unidad penal 44 y a 800 la unidad penal 15. Hay que ser poco lúcidos en ese tema. Perdón la interrupción. No, y este horizonte de proyección que dice Roberto no es solo algo que se observa académicamente o que lo observan los jueces, sino que al momento de dialogar con los chicos, ellos mismos te dicen como destino inevitable ir con sus hermanos, con sus vecinos o a la alcaldía penal 44 o a la unidad penal 15. Al centro cerrado le llaman Batancito. El Batancito, exacto. A mí lo que me interesaría antes tal vez de decirles qué es lo que a mí me pasó frente al hecho de empezar en un juzgado de garantías del joven y decir, ¿qué me voy a encontrar? Un caos, chicos cometiendo homicidios todos los días, robos sumamente violentos, una cantidad de causas que iba a superar los recursos con los que contaba el Poder Judicial, o algo más tranquilo que el fuero de adultos. Tengan en cuenta que el sistema de responsabilidad penal juvenil, en lo estrictamente penal, se aboca a aquellos jóvenes que tienen 16 y 17 años. ¿Sí? Y antes de decirle cuántos chicos están alojados en el centro de recepción y cerrado, porque eso sería darles un panorama, me gustaría que alguno, tal vez que se anime, tome la palabra y con total libertad diga, ¿ustedes cómo se imaginan, probablemente influenciados por la agencia mediática o por lo que ustedes traen de otros lugares, ¿ustedes qué se imaginan, cómo funciona el sistema de responsabilidad penal juvenil en cuanto a cantidad de causas, tipos de delitos, sobrepoblación en los centros de recepción y cerrado? Así que los invito, si alguno se anima a tomar la palabra. Yo creo que me puedo hacer una idea de cómo es. Creo que me imagino bastante sobrepasado al Poder Judicial de Responsabilidad Penal Juvenil, con delitos de una magnitud no tan importante, quizás por tenencia de estupefacientes, a una escala que no se podría, bajo ningún punto de vista, pensar que es para comercio, cuando se lo agarra al chico de 16, 17 años con, no sé, dos cigarrillos de marihuana en la calle, o al chico de 16, 17 años que quizás roba una bici o tiene otro. No comete delitos de gran magnitud como un homicidio u otra cosa. Me lo imagino al Poder Judicial de Responsabilidad Penal Juvenil sobrepasado de esas causas. Gracias, Tomás. Claro, pensaba lo mismo, delitos menores y mayormente contra la propiedad privada, ¿no? ¿Y un poder judicial que no da abasto para responder ante eso, Agustina? No pienso eso, no. De hecho, creo que da tan abasto que quieren bajar de imputabilidad, perdón.
Tema lindo ese. Interesante. Muchas gracias, Agustina. ¿Alguien más que quiera...? Sí, yo pensaba, ¿no?, que cronológicamente esos chicos tienen 16, 17 años, pero la vida las ha hecho pasar por situaciones, y algunos podría decir, este chico tiene 40, 50, porque ya viene golpeado por una situación social tan delicada. Me imagino los que están del otro lado, ¿no?, los que tienen que atender eso, que tienen una edad, pero una vida y una situación que recuperarlos, resocializarlos, cuando ustedes mismos acaban de decir que esos chicos están pensando en ir al Batán o cuándo les va a tocar, ¿no? Es decir, Esteban, en una ciudad con 1 millón de habitantes, más o menos como es Mar del Plata, y en estas condiciones que vos estás describiendo, ¿cuántos chicos tal vez te imaginás que están alojados a disposición de jueces de Mar del Plata? Es decir, que han tenido conflictos con la ley penal graves, por así decirlo, en la ciudad. Te digo la verdad, Facundo, me da un poco de temor decir el número, porque es enfrentarnos todos a una realidad, ¿no? Decir, hay no sé si son tantos. Son como 20. O sea, no creo que sean tantos. ¿Quién lo maneja el contador? Cielo, perdón, que te habla así, es tu nombre, Cielo. ¿Tiene algún conocimiento previo o ha leído previamente? Está bien. Claro, es que soy voluntario en un centro educativo comunitario. Por ahí cantaba. Y... ¿Viste cómo uno va deshojando las situaciones en particular? Sí. Bueno, ahora que Cielo nos spoileó, si les parece. Esa palabra era spoilear. ¿Qué es spoilear? Adelantar el final. Adelante el final, señor, no me diga spoilear. Está bien, perfecto. Demasiado serio. Valoro mucho lo que han dicho Tomás y Agustina, porque justamente era la sensación que también tenía yo de una cantidad de causas incontroladas para el poder judicial, delitos sumamente violentos, lo que dice Tomás, una criminalización de delitos tal vez menores que hacían que los centros de recepción cerrados estén sobrepoblados y que no se dé abasto, y la realidad en Mar del Plata, esto no es quitar el carácter problemático que tiene la cuestión y por supuesto que tiene que ser atendida. Yo difiero en que la respuesta no tiene que ser penal, y justamente en el fuero, independientemente de que lo que Roberto considera es que con la creación del fuero se ha criminalizado a más jóvenes, hoy no podríamos decir que es una criminalización masiva, incontrolable, y que el foco tiene que estar puesto en esta población que, como dice Cielo, actualmente está rondando las 20 personas que se encuentran alojadas, 25 de las cuales un 50% estará a disposición de jueces de Mar del Plata. Y trayendo a colación lo que comentaba Agustina, muchas veces nosotros al prender la tele observamos esto de la baja edad de punibilidad, de que es una puerta giratoria, de que no hay ningún tipo de respuestas, y realmente vemos que el universo es bastante pequeño en comparación a la conflictividad penal que encontramos en adultos. El funcionamiento del Poder Judicial, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en Mar del Plata, como decía Roberto, que está conformado por 4 fiscales, 4 defensores, 3 juzgados de garantías y 2 juzgados de responsabilidad, que serían los juzgados de juicio y ejecución, realmente no está saturado. Es decir, muchos de los delitos pequeños, leves, que comentaba Tomás, gracias al principio de oportunidad, que obviamente, Roberto, dejo que vos difieras, creo que se aplica bastante en el fuero y con cierto criterio, en el cual hay una válvula de escape con desestimientos y archivos en casos que no... Yo lo que considero respecto de eso en particular, no, sabés cuál es mi posición, yo lo que considero es que está bien, el principio de oportunidad debe velar, sí, pero si el principio de la ley es el cambio de paradigma y la garantía de derechos, si vos aplicás algún tipo de solución alternativa, a saber, sobre todo, y aplicás criterios de justicia restaurativa, que eso va a ser el final de la clase que viene, que a lo que se propende casi internacionalmente, a aplicar criterios de justicia restaurativa, sobre todo para restaurar derechos tanto a las víctimas como a las personas incursas en esta cuestión en particular. Los medios de control de cumplimiento deberían ser más efectivos, porque si yo te digo, a ver, vos cometiste un delito H, suponte, que tiene una pena baja, no te quiero imponer pena porque no me sirve de nada imponerte una pena que vos no vas a tener ningún efecto. Ahora, vas a una suspensión de juicio a prueba y te pido que hagas determinadas
cosas, a saber, seguir con tu estudio, seguir con tu... hacer algún tipo de tratamiento, yo te voy a ayudar en hacer ese tipo de tratamiento, ahora después lo envío al chico a lugares donde no hay personas. Hoy estábamos hablando con Facundo, al centro de referencia, que es una de las oficinas de la cual la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil hoy se sirve, y cada vez hay menos gente. Ni que hablar que estamos en pandemia. Olvidémonos de la pandemia. Hoy el Poder Judicial se aboca estrictamente a los delitos de gravedad, es decir, un joven que llega a estar privado de su libertad y que posteriormente llega a la etapa de juicio, en la cual, bueno, es un punto de discusión mayor, pero generalmente que no culmina en un juicio oral, sino en un juicio abreviado, como suele pasar también en el fuero de adultos, es decir, una salida alternativa, que, bueno, párrafo aparte, la discusión si es concordante o no con los principios del fuero y la responsabilidad del joven. Imagínense que no damos abasto para satisfacer estas pequeñas cuestiones, pero no es por cantidad de jóvenes, sino por falta de recursos. Como decía Roberto, el Poder Judicial se apoya en organismos administrativos, principalmente en esto que se llama centro de referencia o centro sociocomunitario. Ha ido cambiando de nombre según la gestión, pero son sinónimos, centro de referencia y centro sociocomunitario, que pertenecen al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, específicamente a la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil. Cumple una función similar a lo que en adultos podría ser el patronato de liberados, con sus diferencias, por supuesto, y con su especialidad, no sé si ustedes lo han visto en procesal penal, que son instituciones que acompañan a los jóvenes mientras transitan su proceso penal. El centro de referencia no solo interviene cuando los jóvenes están privados de su libertad junto al equipo técnico del centro de recepción y cerrado, que está mal lo que voy a decir, pero para que se entiendan que el centro de recepción y cerrado sería la unidad penal de los jóvenes, no es una unidad penal, pero para que ustedes se lo grafiquen. El centro de referencia... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Sí, dale. Que justo me surgió la duda, no sé si tiene mucho que ver, pero me surgió la duda, ¿cuántos o qué porcentaje representan aquellos que cumplen la mayoría de edad y continúan en este instituto cerrado con menores por una cuestión de progresividad? Es muy buena tu pregunta. Perdón, el índice de, a ver si lo entendí bien la pregunta. ¿Vos querés saber cuántas personas luego de recuperar en el centro y siguen cumpliendo dentro del centro de recepción? Ah, es alto el nivel. No, yo pensé, ¿sabés qué? Pensé otra cosa desde el punto de vista criminológico, es cuántos de jóvenes que han pasado por el centro y cerrado los encontramos después en las unidades penitenciarias. Eso no, también es. Creo que, Lucas, vos te referías a esto. ¿Cuántos chicos se encuentran alojados en el centro de recepción cerrado Mar del Plata y ya tienen 18 años o más? Mi pregunta era esa. Está bien, Facundo. Igual, ahora me parece interesante incluso el aporte del doctor también saberlo. Bueno, en respecto a la primera cuestión, hay una discusión acerca de eso, sobre si un chico que ha sido condenado o se encuentra en la etapa de cesur, no fue condenado hasta los 18 años porque tiene que primero cumplirlo y haber cumplido la etapa de cesura. Pero para que ustedes lo entiendan, porque si no nos vamos por la rama, aquella persona responsable que el juez le pretende aplicar una pena y se encuentra y cumple los 18 años en el centro de recepción y cerrado, hay una discusión acerca de dónde tiene que cumplir esa pena, ¿en la unidad penal o en el centro de recepción? Actualmente en Mar del Plata, tal vez Roberto tiene información de respecto a otros centros de recepción y cerrado, mientras el joven se encuentre cumpliendo la privación de libertad previo a los 18 años en el centro de recepción y cerrado, va a continuar en la institución. Es discutible si, por ejemplo, un chico tiene una pena de 7 años, ¿no? Firmó un juicio abreviado, que hasta los 25 años va a estar en el centro de recepción y cerrado compartiendo con chicos que tal vez tienen 16. Bueno, es discutible y obviamente es ponderar el derecho de uno sobre el derecho de otro, porque la realidad es que la naturaleza de la pena también son distintas y las condiciones de detención son sumamente distintas. Con esto no quiero decir que es agradable estar teniendo un centro de recepción y cerrado, pero no se lleva la misma vida que dentro de una unidad penal. Es decir, respondiendo concreta tu respuesta, en el centro de recepción y cerrado vas a encontrar jóvenes que tengan más de 18 años, incluso hasta hace poco había un chico de unos 22 o 23 años, no sé si continúa, no te puedo dar el número exacto, pero sobre 20, 25 creo que rondarán los 5 o 6 chicos que ya han cumplido los 18 años. Lo cual no quita que también hay chicos que estén en las unidades penales, ya que si, por ejemplo, se le consiguió un beneficio,
cumplió los 18 años y luego lo incumple y nuevamente se lo priva de su libertad, ya ese chico no va a poder ingresar al centro de recepción y cerrado, directamente va a ir a una unidad penal. Es por eso que los juzgados de responsabilidad penal juvenil tienen jóvenes detenidos a su disposición en centros de recepción y cerrado y en unidades penales. En relación al segundo punto, justamente es un trabajo que yo pretendía hacer y que me había presentado una de las becas de la universidad, que es eso y que me parece sumamente interesante, pero la realidad es que no te puedo dar un número concreto. Yo imagino a boca de urna cuando he ido a las unidades penales y he hablado con las personas que están detenidas y tal vez surge el tema de si han tenido causas en el fuero de responsabilidad penal juvenil. He recibido respuestas afirmativas en gran cantidad de casos, pero no te podría decir un número de decir el 30% de la población carcelaria del Departamento Social de Mar del Plata ha tenido causas en menores. Pero bueno, sí, supongo que encontraremos personas que a pesar de haber pasado por el fuero de responsabilidad penal juvenil tienen conflicto con la ley penal en adultos, que no solo es por una cuestión de falla del sistema de responsabilidad penal juvenil, sino también son cuestiones estructurales que también depositarlas todas sobre que el sistema de responsabilidad penal juvenil falla sería un poco exagerado, me parece. No, se trata, me parece, que cuando salen vuelven al mismo lugar donde estaban antes de delinquir y entrar ahí, ¿no? ¿Vos viste la película? No, no la vi. Mirá, en las mismas condiciones de vulnerabilidad. Hay una secuencia exacto que plantea exactamente eso. Perdón. Y una cosa que quiero decir, tienen que tener en cuenta la base normativa sobre la cual está establecida el sistema. Me parece que está bien. Facundo me mira con cara, vos siempre volvés a esquema normativo. Perdón, nosotros como ley sustantiva tenemos una ley que la Corte ha ratificado, lo vamos a ver en la ley, lo vamos a ver cuando la clase que viene, que establece un marco normativo preciso, que es la ley, el decreto ley, vamos a ponerle el nombre, 22.278, ¿está? Que me establece algunas situaciones en particular. Respecto de la pregunta de Lucas, el artículo 10 prevé la posibilidad de que si un menor se encuentra privado de su libertad y está en un instituto de menores, el resto de la pena impuesta por un delito cometido en mayor lo pueda cumplir en una unidad penitenciaria. ¿Está? Yo cuento siempre un dato, y es más, el otro día se me vino a la mente porque cumplió la pena de... cumplió la totalidad de la pena de menor. Desgraciadamente me escribió una carta porque está en una unidad penitenciaria de mayores. Es una persona, comete un delito grave, se le impone una pena, estaba cumpliéndola, le podemos imponer una pena a partir de que el joven cumple 18 años de edad. Antes de los 18 no se le puede imponer pena, es lo que establece el artículo 4 de la ley 22.78, que se la vamos a publicar para la clase que viene. Estaba en, todavía no se le podía imponer pena, tenía pedido de pena, entonces esta persona se le habían dado alguna posibilidad de egresos transitorios porque llevaba bastante tiempo detenido. Sale en una de estas situaciones en particular, comete un delito menor, de muy baja sanción penal, y el joven había cumplido ese día 18 años de edad. Comete el delito, el juzgado le revoca esa situación por la cual había salido en libertad. Cuando va a ingresar cuando debe reingresarse al lugar de detención, el director del centro cerrado nos dice: no, como ya tiene más de 18, aquí no ingresa. Ingresa a una unidad penitenciaria. Así de estrictas son cuando quieren las autoridades respecto de las personas. O sea, hay que tener en cuenta las situaciones. Bien. A mí me es un poco fuerte. Perdón. No, sí, sí que... lo más fructífero. Que lo que se busca es recuperar al menor. No sé, recuperar no sé de qué, porque o sea, el menor está en una situación socioeconómica que va a ser la misma cuando entre, cuando salga, cuando delinca o cuando vuelve. O sea, digamos, no entiendo el concepto de recuperarlo. Me parece un poco fuerte. O sea, si el concepto principal es recuperarlo,
me parece que tendría que ser otro el objetivo principal, no recuperarlo, porque no lo tenés que recuperar de nada, o sea, salvo que, no sé, sea adicto, pero si no, no veo una recuperación. Claro, salvo que le vayas a dar oportunidades. Claro, es como o sea, eso que le vas a dar una casa y un trabajo cuando salga, no lo vas a recuperar de nada, es así. O sea, no es como un mayor, digamos que... Yo creo que estamos en ficciones permanentes, ¿no? Es toda una ficción. ¿Hacemos cómo? Entonces, hacemos cómo que lo recuperamos, como dice Cielo, o como que lo resocializamos. Y, por ejemplo, tiene salidas transitorias. Ejemplo, vuelve a delinquir, el caso que comentó el doctor Manuel. Pero claro, si lo volvés a mandar al mismo espacio de donde salió delinquiendo y no lo mandás con un cambio. Con herramientas. Claro, vamos a... o aunque sea herramientas reales. Yo por eso me hubiera gustado que todos pudieran ver la película antes. No voy a spoilear, se dice. No voy a spoilearla, pero a ver, me ha pasado también en situaciones particulares, Vos resocializás en principio a una persona, con toda la discusión, si se quiere, que muchas comparto, de qué es resocializar, ¿no? O sea, nos ponemos de acuerdo en qué criterio vamos a tener y si es desde el punto de vista filosófico plausible que un Estado tenga un determinado sistema o situación en particular. Ahora, vos a una persona la devolvés con estudio y demás, pero la devolvés al mismo lugar. ¿Cuánto tarda en mimetizarse con el lugar? Yo he tenido personas, y con esto paro porque quiero que hable Facu de su experiencia, que me parece muy interesante. Yo he tenido gente que no quería volver al barrio. Ya estoy hablando de la película. No volvió al barrio. Que para poder salir de esa situación se hizo una vida en otro lugar. ¿Ah? Dos casos en Dolores. No quisieron volver a Mar del Plata. Están viviendo perfectamente en Dolores. Porque si volvían, sabían que iban a tener la misma temática. Fíjense. Bueno, perdón la interrupción. No hablo más. Me cierro la boca. No, me parece súper interesante lo que menciona Cielo y sin duda que se nota que has estado trabajando en el tema y por supuesto claro. Coincidimos. Incluso, no sé, hiciste la diferenciación con adultos y jóvenes. En realidad la cuestión de la resocialización. Resocialización, las teorías restan bastante superadas en ambos aspectos, claro. Y claramente termina siendo más una cuestión de orden interno, de premios y castigos dentro de las instituciones cerradas, pero claramente somos conscientes que son cuestiones más estructurales. En el mientras tanto, lo que tenemos es esto que le mencionaba, que es el centro de referencia que acompaña, que hay profesionales, tenés psicólogos, tenés asistentes sociales. ¿Es lo ideal? ¿No es lo ideal? Y no por cuestiones, por culpa de los profesionales, por falencia de ellos, sino por cuestiones estructurales, en las cuales nosotros mismos, cuando se reciban de acá 2 años, van a encontrar que para nosotros es sumamente difícil, siendo egresados de la universidad, conseguir trabajo. Imagínense para personas que han estado siempre al margen de la sociedad. Punto y aparte, es interesante esto, cuando hablamos de la resocialización, si en todo caso no sería una socialización, pero bueno, son discusiones más filosóficas. Obviamente, en resumen, coincido totalmente con lo que plantea Cielo. El tema es que, mientras tanto, en el que lo que tenemos, lo que funciona es esto, está en falla totalmente. Es nuestra obligación, de alguna manera, comentarles qué es lo que sucede en el deber ser y en el ser. Como les digo, vivimos en una sociedad sumamente compleja en la cual... No solo tenemos oportunidades para darle a las personas marginales, sino que hay cada vez más personas que se encuentran por fuera. Cuando yo hablo de que creo que, y es una posición que por ahí algunos tenemos, de que la implementación del fuero de responsabilidad penal juvenil, voy a utilizar un vocablo de la doctora Mari Beloff, es la victoria pírrica de la Convención de los Derechos del Niño sobre, es que por ahí no habría que haber puesto tanto el tinte en la creación de un fuero con toda una estructura administrativa y jurisdiccional amplia, sino destinar más fondos a la implementación de políticas públicas que hagan a la revalorización de los derechos de las personas que se encuentran vulnerados. Eso. Y hay algunos datos desde la estadística que hablan de una mayor
incremento del ingreso de personas al fuero. No entiendo muy bien si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el centro cerrado. ¿Quién, yo? Sí. ¿Con el centro cerrado o con el centro de referencia? Con las dos. Con el centro de referencia estoy totalmente de acuerdo. Lo que digo es que por favor denle las herramientas como para poder implementar lo que se le pide. O sea, ¿estás de acuerdo porque con el instituto? Son dos cosas distintas. El centro de referencia es aquel que, por ejemplo, implementas una medida de suspensión de juicio a prueba y le decís al centro de referencia que la controle. ¿Está? Claro, sí, pero en el otro estás de acuerdo la institución, pero no con la manera de llevarlo a cabo. No, también estoy de acuerdo con la institución. Lo que digo que es, el lugar no me parece el adecuado. Discúlpenme, desde el punto de vista arquitectónico y edilicio, yo lo hubiese puesto en otro lado. ¿Está? Creo que le tenés que implementar mayor cantidad de dinero para que pueda implementar dentro de la fase de ejecución de la pena o de la prisión preventiva que sufre esta persona, que tenga que ver y que haga con la franja etaria en la cual se encuentran. Ejemplo, cuesta mucho, Facundo te lo puede decir, que haya un, por ejemplo, son 22 personas, vamos a poner 22, 28, ¿está? Discutible si hay 22, 28. Hay fallos de la Cámara que podríamos discutir que dicen que el 80% de esos 24 plazas que tiene el centro cerrado deben ser para la jurisdicción de Mar del Plata y un 20% las de afuera. Problemáticas interesantes a discutir, pero, por ejemplo, vos decís, ¿qué talleres realizan? Vos imaginate que son 24 chicos cuya franja etaria ronda desde los 16 años hasta, pongámonos de acuerdo, 22, 23, 24. No hay un profesor de gimnasia, suponte. Los talleres son acotados. Hoy, computación. Otra de las cosas, la mayoría, yo me acuerdo haber hecho estadísticas durante muchos años, los que te pedían los chicos es, me encantaría hacer un taller de mecánica, un taller de electricidad. No hay posibilidades. ¿Por qué? Porque, suponte, si un chico te dice, bueno, no tenemos las máquinas para que estudie electricidad en el centro cerrado. Bueno, bárbaro. Habría que si fuera posible, dos o tres fueran a un lugar afuera a aprenderlo. Para ir a un lugar afuera a aprenderlo, tenés que disponer de móviles, personal de custodia y demás. Siempre es un problema de... Entonces yo lo que digo es, ante la creación del fuero, que me parece importante, también debe dársele una situación, digamos, económica a aquellos organismos que trabajan y operan directamente con los chicos. Porque si no, más o menos te expliqué. Cielo, tu cuestión es si estamos de acuerdo. Cielo, tu consulta es en relación si somos abolicionistas del sistema penal y de los centros de privación de libertad. No. No, ahí no me vas a situar ni queriendo. Claro, porque justamente, obviamente que la privación de libertad es la última ratio y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y creo que claro, sí, sí, por eso no llegaba a cazar bien qué postura tenían. Bien. Por lo menos en lo personal, y calculo que Roberto coincide en una mínima intervención del sistema penal, pero hay ciertos casos de suma gravedad en la cual el sistema que hoy tenemos lleva a que los jóvenes terminen privados de su libertad en estas condiciones en los centros de recepción y cerrado. Sobre eso se tiene que trabajar para cada vez mejorarlo y ojalá que un día no sea más necesario tener que privar de la libertad a una persona. Utópico. Utópico. Me quedé pensando en lo que decía de que hacen falta recursos económicos, ¿no? Y sí. Bueno, todos sabemos que socialmente a nadie le interesa poner plata en resociabilizar a nadie y sobre todo en esto que está tan instalado socialmente o en el discurso mediático de bajar la edad de imputabilidad, porque la única solución que ven es meterlos a todos ahí adentro y como dicen todos, que se pudran ahí adentro. O sea, siempre como que socialmente está tan aceptado el punitivismo fuerte, duro, que a nadie le interesa que hagan un taller de mecánica para que tengan un oficio para cuando salgan,
Es muy difícil tener recursos económicos con una sociedad que se opone totalmente a reinsertarlos o a insertarlos. Es que creo que no es que la sociedad se oponga a insertarlos. O sea, yo creo que la sociedad no los deja de ver como personas, y eso es culpa de los medios que le dicen no, hay que encerrarlos. Es el cuarto poder para mí del Estado, que gobierna a la gente que débil de mente, que le dice, no, a los 15 años hay que encerrarlo en vez de educarlo y decirle las cosas como las tiene que hacer, y si está en un lugar donde no tiene que estar, llevarlo a un lugar en vez de encerrarlo en un centro cerrado, cosa de que no sea una molestia para la sociedad. Se construye un discurso de que sale de un repollo, ¿no?, el delincuente, de que las diferencias sociales que hay o la marginalización de esas personas no va a tener nada que ver en lo que puede llegar a ser en un futuro. Y a nadie le importa. O sea, estoy de acuerdo, Javier. Porque cuando se trata socialmente de equiparar un poco económicamente o de dar recursos, tanto económicos como culturales, como de educación, a esa gente que está tan marginalizada, en general a la sociedad le molesta, ¿no? Le molesta que se pongan recursos económicos y humanos a disposición de esas personas. Perdón que te interrumpí. Para que Giselle quiere decir algo, ordenen. Teniendo en cuenta que está bastante interesante el debate, ¿les parece si quieren pongan simplemente el nombre, tomar la palabra y le vamos dando como para que no se superpongan? Es súper interesante, así seguimos. Sí. Si querés, Giselle, que ibas a comentar una postura. Gracias, pero perdón que interrumpí, pensé que había terminado la compañera. No, básicamente creo que, más sumando a lo que dicen los compañeros, que estoy de acuerdo, pero también es un problema de políticas legislativas. Creo que, así como decía el doctor Manuel, en vez de crear tantas instituciones, oficinas, secretarías, utilizar ese dinero para realmente generar talleres, o darle más medios a los lugares que ya existen para poder llegar a un resultado más eficaz. Creo que en nuestro país siempre fue así. Es como que creamos un ministerio y de repente hay, no sé, seguridad, hay salud, cuando en realidad siempre faltaron medios, más que ministerios o personas. Eso es. Perdón, quiero aportar algo por ahí para la discusión. Si uno lee la Convención de los Derechos del Niño, esto lo hemos dicho bastantes veces con Facundo Lev, si uno lee la Convención de los Derechos del Niño, a donde dispone que sean alojados las personas que han infringido la ley penal durante su minoría de edad, es como ir a Disney. Yo mandaría a mis hijos al colegio y a mis nietos y a toda... hasta yo mismo iría de vacaciones a esos lugares. Tenemos que saber dónde mandamos a las personas, y a eso le debemos sumar. Que uno tiene esa fantasía autocumplida del mío Cid, ¿se acuerdan de aquellos que leyeron el mío Cid? Los lazaretos del mío Cid, que eran lugares donde se encerraba la persona, se las encerraba bajo un candado y se olvidaba. Total, ya están allá, no me interesa. El problema es que si uno priva de su libertad a una persona, va a saber que en algún momento, mal que les pese, van a salir. Y una pregunta, si uno coloca a una persona y la encierra como un perro, no le da agua, no le da luz, no le da gas, no le da educación, ¿cómo se creen que va a salir? ¿Qué va a hacer? ¿Mahatma Gandhi cuando vuelva? Perdón la efusividad. Se me antes de dar la palabra a Tomás, que tiene una pregunta para hacer, hay un comentario de Lucas que dice: una sintética definición de la mirada social es cuando para algunos trabajos te piden antecedentes penales. Una reflexión que comparto con ustedes, que me encanta, es cuando el Estado te pide que no tengas antecedentes penales, y es el propio Estado el que constitucionalmente está diciendo que si vos cumpliste la pena es porque te resociabilizó y te volvió a insertar, pero te dice, no, pero para darte un trabajo no podés. Tomás, ¿querés hacer la pregunta? Bueno, estigma. Hay una buena lectura en la cátedra que me parece que hay que hacerse carne de ese tema. Sí, yo quería hacer una pregunta que quizás sepas contestar, Facundo, es cuánto costaba una persona que está encerrada en un centro de menores o en una unidad penitenciaria, para ver el tema de los recursos, porque no es que no se destinan recursos o la gente no quiere destinar recursos, lo quiere destinar mal, porque quiere tener más presos o más reclusos o más encerrados, y no más vale aportar para pagar en un taller, como vos decías, de mecánica, de ingeniería, o de... No es que la gente no quiere aportar recursos, lo quiere aportar mal.
Para mí, la mirada tiene, creo que todos coincidimos, que tiene que estar en el afuera. Por ejemplo, esto de la baja de la edad de punibilidad, perdón, pero en palabras rasas, es show. O sea, la realidad, yo trabajé en 2 años de un juzgado de garantía del joven, en una ciudad como Mar del Plata, una de las ciudades más grandes del país. No, claramente no tiene la conflictividad que probablemente encontremos en el conurbano bonaerense, y tal vez venga un funcionario del conurbano y me diga, no, para nosotros sí es un problema. Pero en nuestra ciudad, en 2 años, creo no equivocarme que tuvimos homicidios de no punibles, y teniendo en cuenta que el primer año estuvimos el doble de turno que otros juzgados, creo que fueron 2, y no fueron en situaciones de inseguridad, fueron en conflictos internos. O uno creo que fue una cuestión de inseguridad. Que claramente hay una víctima detrás, hay una familia detrás, el Estado tiene que dar una respuesta. Pero como verán, no es el número que prendemos la televisión y vemos que están chicos de 15 años matando a medio Argentina. No es real. La discusión se quita el foco, son respuestas tribuneras que darán resultados electorales, pero no es una respuesta real que nosotros, como estudiantes de Derecho y quienes se especializan en el Derecho Penal y en la Criminología, tenemos que aprender a diferenciar. En cuanto decís a cuánto cuesta, no tengo un número. Me acuerdo haber leído hace 1 o 2 años que un detenido adulto costaba unos 50.000 pesos por mes, pero bueno, con la devaluación realmente sería imposible. No hay registros actuales, yo que tengo ese problema, me gusta leer. No hay registros actuales. La cifra que te está dando Facundo era de un preso mayor del Servicio Penitenciario Federal, y creo que en provincia salía más caro. Siempre la risa era, te convenía alquilarle un departamento de 3 ambientes con vista al mar mantenerlo en una unidad penitenciaria. No es con esto propender a la liberación esta loca, yo no soy abolicionista, todo aquel que me haya escuchado en parte general y parte especial sabe que no soy ni voy a ser. Ahora, también es discutible, admito la discusión, no estoy de acuerdo, pero admito la discusión, sobre todo porque en la región en la cual nos manejamos, en Latinoamérica, el promedio de criminalización de jóvenes es menor al que nosotros tenemos, ronda entre los 14 y 15 años, y a esto tienden los proyectos que hay, nos podemos poner de acuerdo si es bueno o es malo. Ahora, la pregunta a hacernos me parece válida, está bien, ¿criminalizamos para qué? ¿Y qué vamos a hacer cuando los criminalizamos? Ese es un tema que me parece que tenemos que discutir o tenemos que mirar. También la mirada que tenemos que tener del crimen o de lo que se define como criminal, ¿no? Justamente creo que Agustina lo decía, es un problema social, es algo que nos atraviesa a todos, no son 10 tipos que tenemos que encerrar o 10 mujeres que tenemos que encerrar y es la solución, ¿no? No sé si alguno más tiene alguna pregunta, alguna intervención. No, esto que decías, tal cual, es un problema social, o sea, ya sabemos que nadie, en el común de la sociedad, nadie le da trabajo a alguien con antecedentes penales, o sea, es una construcción social, desde ese momento en el que pensás, bueno, que se pudra nadie adentro, ya hay toda una construcción donde si sale resociabilizado, formado, lo que sea, igual lo vas a excluir. ¿Me entendés? Y ya está excluido, por algo terminó ahí, digamos. Duarte, quería el etiquetamiento. Y que el Estado somos todos, o sea. No es que, ay, bueno, el Estado se tiene que ocupar de, bueno, el Estado somos todos. Digamos, todos tenemos una responsabilidad. ¿Puedo hablar? Muchas veces sí. Es la gran cuestión de los que formamos. ¿Para qué Viviana quiere decir algo? Ah, dale, perfecto. Ah, gracias. Yo creo que. Tenemos que pensar también que estas etapas de reclusión de estos chicos podrían ser utilizadas en forma positiva. Y pienso en los ejemplos que se dan en la educación sanitaria. Ejemplo, si vos querés que una comunidad aprenda a lavarse las manos, al que primero le tenés que enseñar es al chico que tenés en el jardín de infantes. ¿Por qué? Porque va a replicar esa pequeña práctica, ese pequeño cambio en su casa. El chico es el que cambia conductas en el adulto en el hogar. Ayer hablábamos con uno de los docentes de esta cátedra de las teorías del crimen, ¿no? Y hablaba de Sutherland y decía que el crimen se aprende. Como se aprenden las conductas criminales, también se aprenden, también lo dijo el docente, las conductas de apego a las normas. Si nosotros hacemos que esta internación, de alguna manera, del joven sea con externamiento y lo
lo educamos, o se educa en realidad, se educa, porque seguramente quiere vivir en un lugar más, más confortable, que no es el crimen. El crimen no creo que sea un espacio confortable para nadie. Creo que sería, también el joven calculo que desearía poder vivir en un lugar más confortable, en un sitio social más confortable. Seguramente no va a ser un aprendizaje inmediato en la comunidad en la que vive, en su hogar. Tampoco podemos pedir la inmediatez, que es otro problema que tenemos. Entonces, a lo largo de las generaciones, seguramente con estos cambios, vamos a tener jóvenes menos, menos vulnerables y comunidades menos vulnerables. El problema es que buscamos la inmediatez, ya, ahora, solucionar este problema, a poco gasto y sin riesgo. Eso es, creo que es imposible. Creo que tenemos que empezar a invertir, pero no solamente en dinero. Hay que invertir en tiempo. Y creo que la mejor inversión... Yo lo que cambiaría de lo que, de lo que me estás diciendo es el potencial por el imperativo. No, debería. Debe. ¿Entendés? Por eso yo digo, a ver, podemos ponernos de acuerdo en... Yo no estoy para nada de acuerdo en la elevación de la edad de la punibilidad respecto de las personas que han cometido delitos y demás. Ahora, tenemos que pensar, está bien, nos ponemos de acuerdo sobre la criminalización de determinada franja etaria. Ahora, tenemos que tener también previsto qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Porque es muy lindo propender y establecer leyes que pinten situaciones que después en la realidad no se pueden materializar porque no implemento de forma adecuada los recursos necesarios para la implementación de esa ley. Si uno observa el sistema de responsabilidad penal juvenil desde el punto de vista normativo y enunciativo, es muy lindo. Ahora, no se le han brindado los medios necesarios como para. Y me parece que en todos los órdenes nos pasa lo mismo. Vos vas al centro de contención y cerrado y tenés estas situaciones. De la que vos decís, por ejemplo, no le enseñan a los jóvenes a levantarse a determinada hora, a hacer determinada actividad. Y ponele que alguno, sin querer, lo aprenda. Tampoco se le ayuda al seno familiar para que cuando regrese, esta persona pueda seguir andando de una manera más adecuada, podríamos decirlo. Eugenio pide alguna recomendación en relación a la construcción de un enemigo. Yo en su momento leí La palabra de los muertos de Eugenio Raúl Zaffaroni y me pareció interesante con respecto a la criminología mediática. Después, creo que tiene un libro más específico, creo que es El enemigo del derecho penal, si no me equivoco, que se llama. El enemigo del derecho penal, sí, o también en contraposición me parece que no podría dejar de leer una persona que está en las antípodas de esa postura, que es Jacobs. Derecho penal del enemigo. Es una persona, desde un punto de vista del derecho, de la filosofía y de la sociología, están las antípodas de, por ejemplo, el pensamiento de Zaffaroni. Perdón, si vamos, ¿alguien quiere opinar algo más y demás? Problemática de Maestrito Ciruela. Para recordar, dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. Entonces, lo que le voy a pedir a ustedes es que anoten y lean algunas dudas que hayan tenido respecto de ejecución y que sí, eso sí, lean los dos fallos que se les va a subir, que es Instituto de Reeducación versus Paraguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Maldonado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No, y la 22.298 también. Y la 22.298 es, a ver, tiene 11 artículos, no son muy largos. ¿Está? Y a modo de cierre,
No, bueno, que por ahí habían deslizado un comentario de que el Estado somos todos. Me parece que es súper validero tomarlo y, por ejemplo, nosotros que formamos parte del Poder Judicial, ¿no? Depositar la responsabilidad en los organismos del Ejecutivo y que el Ejecutivo diga, ¿no? Porque los lugares de detención, claramente todos somos parte, creo, y eso no, yo no creo, o sea, he leído de autores que realmente saben, que me parece que la función que tenemos que cumplir nosotros del Poder Judicial, o quienes ya lo son parte de ustedes, o lo van a hacer el día de mañana, o como operadores, como defensores, bueno, en palabras de Zaffaroni sería un poco no contener el poder punitivo y no habilitarlo como respuesta y como solución a los conflictos, que justamente como mencionaba Agustina, sociales y que nos atraviesan a todo. No caer en esa ingenuidad de que el derecho penal va a solucionar estas cuestiones tal vez más estructurales. Eso simplemente, no sé si Roberto coincide o no, pero bueno, quería... Sí. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Bueno. Hay un libro de Zaffaroni, Morir de cárcel, que lo recomiendo también, ya que estamos con recomendaciones de lectura. Bueno, a ver, sí, no. ¿Quieren? Nos podemos quedar horas. Se me ocurre uno. Crónica, respecto... una muerte anunciada, lean también. No, para. Déjame ver que lo tengo acá atrás. Bueno, ahora, mientras Roberto se va, realmente no sé quién ha leído Crónica de una muerte anunciada, que claramente que es una ficción de García Márquez que nada que ver, pero un poco el sistema de responsabilidad penal juvenil, para los que formamos parte, es eso, es ver lo que va a pasar, que todos sabemos que va a terminar pasando, y que nadie haga. Sí. Voces del encierro, uno, pero uno que me parece interesante de lectura para aquellos que le guste toda esta temática, se llama Hacer sufrir, de Alejandro Alagia, autor que ustedes ya conocen porque el Tratado de Derecho Penal de Zaffaroni lo escribe junto a Alagia y Slocar. A ver si se ve así, se llama así. Hacer sufrir. Ah, ahí está. Hacer sufrir. Editorial de Diar. Y son. Habla desde filosofía de la violencia, el mito de la pena inevitable, castigo y sus destinos. Es un tema bastante interesante que me parece una lectura aquel que quiera y tenga tiempo se puede dar ese gustito. Me lo podrías prestar, ¿no? No prestas libro. Sí, no tengo. No, sí, presto libro. Presto. Dale, perfecto. Presto. Lo que pasa es que ahora habría un problema de COVID. ¿Cómo se llama? De ver. Pero sí, presto libro. Presto. Creo que está en PDF igual ese. No, no le diga, porque no me lo va a prestar y el papel. Bueno, perdón. Chicos, no, está todo bien. Ha sido un gusto dialogar con ustedes. Lo único que les pido, a ver, a los pocos que ya que quedan, es lo siguiente. Lean antes. Si me preguntan, ¿qué te pareció? Sí, muy macanudo, bárbaro. Vinieron, onda Tarzán. ¿Está? No voy a decir qué quiere decir onda Tarzán, porque quedaría feo y sigue grabando. ¿Está? Por favor, para la próxima... tratemos de que tengan unos buenos días y pasen la linda y cuídense. Gracias. Me gustó mucho hablar con ustedes. Buen fin de semana, gracias. Buen fin de semana.